El tiempo me dio la razón. Y no tan solo el tiempo me dio la razón, el hombre que valida todo lo que yo dije aquí de CM Punk y AEW es nada más y nada menos que el mismo jefe tribal, Roman Reigns. Acknowledge me. Roman Reigns dijo que no le interesaba luchar con CM Punk porque no iba a hacer nada para su carrera luchar con él. Muy pequeño. Y está viejo y lento. No tiene por qué luchar con CM Punk. Porque para él no es creíble que un hombre que fue a UFC, cogió dos pelas y pesa 190 libras y está viejo, es creíble ver que luche con una persona de tan gran magnitud como el jefe tribal. Y son cosas que yo llevo diciendo semanas. Y no tan solo eso. El jefe tribal los menciona a ustedes. A los mentes de Mime, a los fanáticos de AEW. Y él dice que básicamente los fanáticos de AEW son los hardcore wrestling fans. Y eso tiene a ceiling, para que sepan, un techo. Una vez más su curso de inglés, sígueme. Que no va a sobrepasar. Y básicamente, WWE tiene el fan casual, que es el que genera dinero, y el fan hardcore también. De lucha libre. Para que tú veas la mente de un hombre como Roman Reigns y como dos mentes inteligentes con high IQ como Roman Reigns y este servidor que está aquí, pensamos iguales. Así que mentes de mime, yo sé que están bien dolidos por las palabras del jefe tribal Roman Reigns. Pongo que está viejo, no se puede hacer más nada. AEW tiene su techo, no va a pasar de ahí. Así que, mentes de mime. Guau, guau, guau. Dagger out.